Dios. Buenos días, hermanos. Dios bendiga. Este día Dios nos va a bendecir, ya nos ha bendecido. Le voy a pedir que podamos orar en este momento por la vida de nuestro apóstol, por las diferentes necesidades que usted tenga, para que el Señor nos dé una palabra adecuada para este momento. Amén. Nos acompaña a orar. Padre Santo que estás en el cielo y en todo lugar, venimos pidiéndote esta mañana, primero dándote gracias, Señor, por la bendición que nos has dado de estar acá con nosotros, de sentir tu presencia, de que sabemos que no nos vas a abandonar nunca, que aunque pasemos valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú eres nuestro pastor, nuestro buen pastor, y siempre presentaremos al lado nuestro tu vara y tu callado, que nos infundirán aliento. Esta mañana, Señor, te venimos pidiendo por la vida de nuestro apóstol, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te venimos pidiendo que tú derrames una unción poderosa en el momento en que él esté predicando la palabra, una unción para vivir y una unción de sanidad y de salud divina. Venimos pidiéndote la restauración completa de su garganta en el nombre poderoso de Jesús, que su salud sea una salud bendita, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, por su familia, por cada uno de los miembros de su familia, por la iglesia que él pastorea, por el ministerio que él pastorea, en el nombre poderoso de Jesús. Y en este momento te venimos pidiendo tu unción, tu gracia y tu palabra, para que la palabra que descienda en esta mañana sea una palabra de bendición, de liberación, de exhortación, una palabra que nos cambie, nos haga ser distintos al terminar este día, al terminar este culto, al terminar los días que vienen. Seamos transformados, seamos cambiados, ya no seamos iguales, y podamos avanzar hacia la meta de la transformación, hacia la meta de ser como tú, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, venimos poniendo a tus pies toda necesidad que tengamos, la venimos poniendo desde ya, venimos reprendiendo todo pensamiento que no proceda de ti, todo gigante Goliat que quiera salir en este momento e interrumpir las mentes de aquellos que están acá con problemas, con cargas. Los venimos desechando en el nombre poderoso de Jesús y venimos haciendo un apartado para la palabra en este momento. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Le podemos dar una ofrenda de palmas a nuestro buen Dios. Aleluya. Ya le dije buenos días, ¿verdad? Pero buenos días, hermano. Es un buen día hoy. Y todos los días que nosotros vivimos son buenos, porque hay una porción en la Biblia que dice: este es el día que Jehová ha hecho. Y este es el día, es hoy domingo. Y mañana lunes usted puede decir: este es el día que Jehová ha hecho. Y el martes puede decir: este es el día que Jehová ha hecho. Para tener una enorme bendición. Amén. Bien, pues, gracias a Dios hoy no hay tanto calor, ¿verdad? Gracias a Dios ayer se refrescó un poquito. ¿Sí? El Señor nos manda de en medio del calor, hermano, en medio del calor de las pruebas. Siempre el Señor manda un momento de refrigerio. Si usted se puso a ver ayer, que tal vez o antenoche, que estaba lloviendo y pudo salir ayer en la mañana y sentir la diferencia del clima natural. Después de que estuvimos aquí en la capital a 30 grados, ¿sabe usted que hace 10 años se dieron las temperaturas máximas, el récord de temperaturas máximas? Hace 10 años se dio aquí en Guatemala, las temperaturas máximas que habían habido en la historia. Y ese récord se rompió 10 años después. Este año tuvimos las temperaturas máximas que hemos tenido en la historia de nuestro país. Más de 40 grados en el oriente de nuestro país. Entonces salir así en la mañana ayer y sentir esa frescura, esa lluvia, chipichipi, o sea, se sentía rico. Nosotros en el colegio teníamos el día de la familia, y entonces dijimos: va a llover, ¿y ahora qué hacemos? Y dijo un hermano por ahí: bueno, si llueve, hacemos splash day, ¿verdad? No hay problema, ¿verdad? De todos modos, la cosa está bonita, el Señor nos bendijo con un bonito día, pero nos refrescó el ambiente. Así hace el Señor en medio de las pruebas. A veces está uno en un calor enorme de que todo le pasa a uno, ¿verdad? Si pasa algo bueno, le pasa al que está a la par.
Y al que está, y a uno a veces, está uno en un desierto, pero de repente hay momentos en los cuales hay, ese clima cambia. Como que ya no se siente ese calor tan fuerte, y eso lo hace su presencia. Y eso lo hace momentos especiales. Momentos en los que su presencia está. Esto no tiene nada que ver con el mensaje, solo le quiero decir que en medio de su desierto, Dios hace momentos refrescantes. Que en medio del desierto, este es un momento refrescante, la alabanza, la adoración, el momento de la palabra, es un momento que refresca, es un momento que alivia. El momento que a veces usted llega a su casa, ese puede ser un momento refrescante, un momento en el cual sea la gente que usted ama, la gente en la cual usted confía, y ahí puede haber un refrigerio, hermano, enorme para nuestras vidas. Entonces, no se distraiga en medio de los calores de la prueba. Ya viene el refrigerio, tiempos de refrigerio han de descender de la presencia de Dios. No para siempre se tría el trigo. No para siempre se tría el trigo, hermano, no para siempre. No para siempre hay una salida. Siempre hay una salida. Para todo hay una salida. Para todo. Si hay una enfermedad, la salida o es la sanidad o es la muerte. Pero hay salida, hermano. Hay salida. Mire, es que mire, qué rico es. Veámoslo así, hermanos. Algo así como lo vio el hermano, el que dijo el Splash Day. Pero usted está, o yo estamos enfermos, o alguien está enfermo, ni usted ni yo estamos enfermos. Alguien está enfermo. Qué rico es que Dios lo sane, ¿verdad? Qué rico es que de repente la enfermedad ya no esté. Pero ¿qué cree usted realmente que es más sabroso? ¿Que lo sane o que se lo lleve? ¿Cómo se siente alguien que le están dando los del diagnóstico? Le dicen, usted ya no tiene nada, hermano. O alguien que abre los ojos y está delante de la presencia de Dios. O sea, hay salida. Lo que pasa es que aquí le estoy hablando a la persona que le va a pasar. O la persona que está pasando eso. No a los que están alrededor que sufren con esas cosas. Sino a la persona. Entonces siempre hay un momento de refrigerio que Dios nos va a dar, y puede ser que este sea el inicio de tu tiempo de refrigerio, como decían las profecías, un cambio en el tiempo que estamos atravesando, que estamos viviendo, y que pasemos del tiempo del Kairos, de la prueba, al tiempo del refrigerio, al tiempo del reposo, al tiempo, a un tiempo diferente, porque no podemos seguir viviendo las mismas cosas toda la vida. Siempre tenemos un Dios que cambia, un Dios que quiere algo bueno para nosotros, un Dios que tiene buenos deseos para ti y para mí. Buenos deseos, buenos deseos. Dios tiene buenos deseos para nosotros. Planes de bienestar y no de calamidad son los que Dios tiene para su pueblo. Planes, un buen futuro y esperanza. Mire, en medio de lo que pasa en el mundo, en medio de una posible guerra. Ayer hubo terremoto en China. Y tantas cosas que han pasado, hermano. En medio de eso, Dios tiene planes buenos para usted y para mí. Dios tiene planes buenos. A veces disfrazados de problemas. Es un buen plan. Mire, ese trabajo que no le dieron esta semana, que le dijeron no, usted no, es parte de un buen plan porque algo mejor viene, o no era el lugar indicado para usted. Esa camioneta que lo dejó, es mejor que lo deje a uno en la camioneta y no el tren, ¿verdad? Pero esa camioneta que a uno no pudo ir, algo de algo lo pudo estar librando el Señor. Y esto no es una idea para que uno se sienta bien, sino es una realidad. Dios tiene buenos planes, buenos planes, buenos planes. Aún dentro de las cosas malas que uno ha vivido, Dios tiene buenos planes. Mire, a veces uno no lo entiende. La Biblia habla, y como le digo, esto no es parte del mensaje, pero ya el tiempo empezó a correr y ahorita me apuro. Pero mire, puede ser que alguien acá haya tenido una niñez un poco difícil, que no haya sido lo perfecto, lo necesario, lo adecuado. Tal vez sufrió algún tipo de maltrato en su niñez. Y uno pregunta a veces, ¿por qué pasa esto a algunas personas?
Y su corazón en medio de eso, Dios lo empieza a trabajar y empieza a ver, empieza a aprender cómo no se trata un hijo. Entonces, cuando viene un hijo a la familia de estas personas, lo aman más todavía. Porque saben lo que se siente, que uno sea desprotegido. Entonces, cuando Dios les manda a un hijo, ese es el rayo, porque va a estar muy bien protegido por lo que el otro padeció. Y eso fue lo que dijo José: ahora comprendo por qué padecí estos 13 años. Porque ese padecimiento se iba a convertir en la salvación de todo un pueblo. O sea, a mí me vendieron ustedes, me metieron en una cisterna, me vendieron como esclavo, estuve en la cárcel. 13 años después soy un hombre poderoso que tiene el poder para salvar a toda una nación. Pero si me quedo en la casa de mi papá, no lo hago. Ahí hubiera seguido siendo el niño consentido. Ahí había sido siendo el favorito de Jacob, pero cuando pasó todo esto, aprendió. Por lo que padeció, aprendió obediencia. Entonces tenemos que estar conscientes de que Dios tiene buenos deseos para nosotros. Y que el Rey tiene buenos deseos para nosotros. Amén, démosle un aplauso bien fuerte. Aleluya. Nos vamos a ir así rapidito, hermano. Así que, vámonos rápido. El Rey tiene buenos deseos para nosotros. Bueno, el Rey tiene muchos deseos. Y nosotros tenemos que interpretar los deseos. ¿Usted sabe lo que es interpretar un deseo? Un deseo de alguien que usted ama se convierte en una orden. Un deseo de alguien que usted oye a la par suspirar por algo. A la persona que usted ama suspira por algo. Y usted ama y sabe que es el deseo, se vuelve en una orden interna de poder dárselo. Es una necesidad de poder satisfacer ese deseo. Entonces hay órdenes del Rey, hay deseos del Rey, hay cosas que Dios quiere para nosotros. Entonces vamos a ir empezando y dice: pero durante el primer año del reinado de Ciro en Babilonia, él mismo ordenó en este templo de Dios, que este templo de Dios fuera reconstruido. Este es un decreto, un deseo, una orden de este rey, que era la reconstrucción o la restauración. Hay una orden del rey sobre nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. Entonces hay una orden sobre nuestras vidas, que es reconstruir nuestras vidas. Hay una orden. Por mal que esté en este momento tu existencia, por mal que esté, que uno pueda pensar que en este momento está nuestra vida, hay un decreto, una orden, un deseo del rey de arreglarnos, de reconstruirnos. ¿Ustedes saben lo que es reconstruir algo, hermano? Que está hecho pedazos y a veces hay que botar muchas cosas. Y esa prueba que estás pasando es el deseo del rey, porque están botando todas las cosas, porque van a reconstruir el templo. Te van a reconstruir la vida. Dios puede componer nuestra vida, hermano. Él ha compuesto muchas vidas y arreglando, y ha estado trabajando y reconstruyendo. Incluso este cuerpo va a ser reconstruido. Si alguien se muere, su cuerpo es reconstruido, porque va a haber una resurrección. Va a haber una resurrección. Entonces ahí se junta espíritu, alma y cuerpo. Eso se llama reconstrucción. Entonces hay esperanza para nuestra, hay un decreto de esperanza para tu vida. Dios, el Rey, ha dicho que haya restauración. El Rey ha dicho que se compongan las cosas que están por caer, que se reconstruyan las vidas, que se pueden reconstruir las vidas. Las vidas se pueden reconstruir. Por más error que haya cometido, por más problema que haya estado en una lucha, en un problema de drogas, en un problema de divorcios, en un problema, qué sé yo, la vida se puede ser reconstruida. El templo, nosotros, hay una orden de Dios de que seamos reconstruidos, que nos hagan nuevo. Pero para eso las cosas viejas tienen que pasar. Hoy todas están siendo hechas nuevas, pero las cosas viejas pasaron para que vengan las nuevas. Dale paso a las nuevas cosas que Dios tiene para tu vida, pero saca las cosas viejas, que no sirven para nada. Y aquí, en sacar las cosas viejas, no estoy hablando de ningún miembro de la familia. Estoy diciendo aquí adentro que hay que sacar las cosas viejas.
Sí, hermano, porque puede ser que el más viejito sea uno y uno se tenga que ir. Pero hay que permitir la restauración porque es un decreto de Dios. Amén. Vamos, entonces, ¿qué pasó con esto? Aquí vamos a ver, y quiero complementar esto que le había leído. El rey Ciro había dado una orden, que era la de reconstruir. Pero esta orden la tuvo que encontrar otro rey, que era el rey Darío. El rey Darío da la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros ahí en Babilonia, y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: memoria, en el año primero del rey Ciro, que fue lo que leí, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fueran firmes, y da otras cosas. Lo que pasa es que esa orden se quedó engavetada. Y entonces viene este rey y dice: tenemos que buscar en los archivos a ver qué hay. Y entonces en los archivos se encuentran esa orden. Entonces resulta que para nuestra vida, Dios ha decretado cosas para nuestra vida, y tal vez están archivadas. Y el deseo del rey hoy es ir a ver los archivos, los expedientes secretos, y empezar a ver ahí qué hay bueno para tu vida y empezar a cumplirlo. Es posible que hoy hayan salido por orden del rey los archivos esos, y ahí haya una bendición para ti que se empiece a cumplir en este día. Que diga: ah, esto, ¿dónde está? ¿Sabe cómo es esto? Es por ignorancia nuestra de que hay cosas buenas para nosotros. Hermano amado, hagamos un ejercicio espiritual ahorita. Piense en 10 cosas buenas que Dios quiera para usted ahorita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuántos pensaron en las 10 ahorita así como lo dije? ¿Sabe qué pasa? Que nos cuesta a veces pensar en las cosas buenas. Ahora pensemos en 10 cosas malas. Y cuando llegue a 10, ya usted lleva 20 tal vez. Porque es más fácil, hermano, es más fácil que nosotros como humanos pensemos en lo negativo que en lo positivo acerca de nuestro o de Dios para nosotros. De Dios para nosotros, hermano. Entonces, hace 130 y pico de años, aquí se firmó la independencia, 1821. Pero en ese tiempo no había ni redes sociales, ni teléfonos celulares, ni nada de eso. Las distancias eran las mismas, solo que sin carreteras y sin el medio de transporte rápido. Entonces aquí se firma el acta de independencia, que nos hacía libres de España. Pero en el interior del país no sabían, porque la noticia no llegó tan rápido. Entonces pasaron años tributándole a España, aún cuando éramos independientes y ya no se tenía que tributar, hasta que llegó la noticia y les fueron a decir: ustedes ya no son súbditos de España, ya no tenemos que pagarle nada. Entonces hay decretos que están guardados y que necesitamos que nos los lleguen a anunciar por orden del rey. La pregunta del millón es: ¿quién cobró todos esos impuestos y quién tiene ese dinero ahorita, verdad? Entonces, hermano amado, hay decretos tuyos, hay órdenes para tu vida que están engavetadas en Babilonia, y hay que ir ahí por orden del rey. Hoy abrimos los archivos y sacamos los decretos a tu favor para que se empiecen a cumplir a partir de hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Mira, otro de los deseos del rey. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: hacedle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Esta es la historia de una mujer que, advertida por un profeta, se tiene que ir de su tierra.
porque iba a haber hambre y escasez. Entonces se va ciertos años, una cantidad de años de su vida a otro lugar. Pasa el tiempo de escasez y ya regresa y habla con el rey. Y el rey ese día tenía el deseo de oír qué había hecho el profeta. Tenía el deseo de oír qué bendición había dado el profeta. Y ya le empieza a contar. Pues mira, el profeta hizo tal cosa. Hizo que yo diera a luz un hijo. Y le cuenta toda su historia. Y de cómo el profeta le dice, vete de esta tierra con tu familia porque viene hambre. Entonces el rey, cuando oye esa cantidad de bendiciones, tiene un deseo. Dice, ¿hace cuánto te fuiste? Hace 10 años. Imagínense que han sido hace 10 años. 10 años, 7 años, 7 años creo que fueron. Se fue. Entonces da una orden que se llama restitución. Pero mire cómo es eso. Dice que le devuelvan a esta mujer. Como que si los 7 años su tierra hubiese estado trabajando. Devuélvanle a esta mujer todas las cosas que eran suyas. Y todos los frutos de su tierra, de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Retroactivo se llama eso, ¿verdad? Es que usted tiene 10 años de trabajar en una empresa y entonces hoy le van a duplicar el sueldo y le dice el jefe y que sea retroactivo desde cuando el día que empezó a trabajar aquí y le dan su chequezote. Eso se llama es acumular una bendición. Entonces hay tiempos de sequía en nuestra vida donde pensamos que no obtuvimos la bendición necesaria. Y entonces llega el tiempo del deseo del rey que dice, vamos a restituirle. Pero no solo así. Los años que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, se los voy a devolver. Se los voy a devolver. Ay, hermano, den un aplauso bien fuerte al Señor. Un deseo de restitución para nuestra vida de parte de Dios. ¿Lo recibe usted? En el año de la prosperidad, la restitución de Dios. ¿Sabe cuál a veces es uno de los problemas nuestros y que nos limita a recibir las bendiciones? Es que a veces las bendiciones nosotros las queremos en efectivo, en un estricto cash, efectivo pues. Y entonces como no vemos esa bendición en efectivo, pensamos que no hay bendición. Pero es que hay años de vida que Dios le puede recompensar. Mire, vivir estos años es hermoso. Y entonces puede ser que, mire, hay cosas que uno no comprende de cómo es que Dios restituye. Y a veces uno piensa que el tiempo es perdido. Por ejemplo, usted pasa de los 50 años, es de la sub 60 o la sub 70. Y usted no se siente así. Usted se siente bien. Usted activo y todo. Entonces cuando va a un supermercado ve que hay una caja que dice para personas de oro. Así dice, ¿eh? De oro por mi espalda, de oro por todo. Y entonces ahí no tiene que hacer cola. Pero usted sabe que eso es parte de una restitución. No sentirse viejo, sino sentir que no va a hacer cola y le va a ganar a todos los patojos que están allá haciendo cola bien bravos y usted todo contento pasa, ¿va? De que hay decretos de que gente de la tercera edad no pague el bus, que solo sube, enseña un su carnet y lo tienen que dejar pasar. Que fíjese que si alguien de más de 50, creo yo, quiere estudiar en la Universidad de San Carlos, usted sabe que hacen coladera y matadera ahí en los exámenes de admisión. Que ahí van los patojos, van todos contentos a su examen, regresan. Pues si tiene más de 50 y quiere entrar, no tiene que hacer examen. ¿No tiene que hacer examen? ¿Más de 60 es? Yo porque mi suegro quería entrar, entró a la universidad. De casi 70. Y entonces iba
Y él nos había contado que la preocupación de él era ese examen porque estaba masaje. Entonces entró y fue a pedir su fecha de examen, a pagarlo de lo que tiene que pagar y su fecha de examen. Y le dijeron, ¿para quién es? Para mí. ¿Y cuántos años tiene? Tantos. Usted no hace examen. Usted una vez va a inscribirse. Entonces pues, fue y se fue. Eso se llama restitución de años. Eso se llama restitución de años. Eso no, mi restricción de años no es que le van a poner Botox cada 3 meses y que le pinten aquí, que todo. No, 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 no. Sino que la vida es diferente. La vida es diferente, pero hay que estar conectado con el Rey y saber que es un decreto de parte de Dios. Porque cualquiera se enojaría a la gran. Ahora me mandan a la cola de los ancianitos, ¿verdad? Ahora tal cosa. No, no, es restitución de tiempo. Para que lo haga más rápido, mire, más las cosas las va a hacer más rápido. Sí, mire, si usted tiene más de T5 y no pudo estudiar y quedó, pero usted es un autodidacta, usted trabajó, usted sacó adelante a sus hijos y usted quiere estudiar hoy, en un año puede sacar las cosas, 2 años. El bachillerato en un año, la primaria se saca como en 2 y algo. Los básicos en 1 y medio, creo yo, el bachillerato en 2 años, usted está en la universidad. Lo que iba a hacer en 5 o 6, si no estudiaba mucho, o 7, si quería especializarse en un grado, ¿verdad? Más rápido. Entonces hay puertas de restitución que uno tiene que ver. Amén. Vámonos rapidito, usted no me deja avanzar. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey, dijo el rey, Mefiboset dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Uno de los deseos del Señor es que los Mefiboset se sienten a su mesa. ¿Sabe que Mefiboset era una persona que había sido lastimada en su niñez? Él había quedado lisiado en su niñez por la persona que lo cuidaba. Entonces él fue dañado. Él fue dañado. El deseo del rey es que la gente que haya sufrido se pueda sentar a su mesa. Y que la mesa no deje ver el defecto que le habían dado. ¿Y sabe cuál es el otro deseo para Mefiboset? Es que se vaya con el Señor en el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque le pregunta cuando David regresa, ¿por qué no te fuiste conmigo? Si te dimos el chance de sentarte a la mesa, tenías el chance de irte conmigo. Entonces hay un deseo del rey para todos los Mefiboset que nos sentemos a su mesa en la Santa Cena y que tengamos la opción de irnos. Es el deseo del rey. Es un deseo, es un buen deseo del rey. Y sepultaron los huesos de Saúl, segundo libro de Samuel 21:14, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Esta es la orden de David como rey, de que se entierre a Saúl. Y después de enterrar a Saúl, dice abajo, y Dios fue propicio para la tierra después de esto. ¿Cuándo fue propicio? ¿Cuándo fue propicio? Dios. ¿Después de qué? ¿De qué? De enterrar a Saúl, los huesos de Saúl. Entonces nosotros tenemos que enterrar los huesos de Saúl. Hermano, hoy la profecía nos decía de un nuevo tiempo, pero que hay que avanzar a ese nuevo tiempo. Y uno no puede cargar los huesos del pasado. No puede pasar las cosas del pasado, hermano. No puede llevarlas consigo toda la vida. Mire, si hace 10 años usted sufrió algo, fue hace 10 años, continuemos. Hermano, pero sufrí, sí, yo sé que sufrió, pero continúe. Continúe, porque si se va a quedar dando vueltas en el mismo lugar, no va a avanzar. Y adelante hay un montón de bendiciones que lo están esperando. Pues continúe, continúe, hermano. Es que caí, levántese, continúe. Es que sufrir me tocó a mí en esta vida. Ya pare de sufrir, pues, va. Y siga.
Y siga, el problema es que a veces los huesos de los muertos los andamos llevando. Y a este había que dejarlos en una tumba, cerrar la tumba y decirle adiós. Y caminar. Camine. Ahora le voy a decir que es Saúl. Porque qué bonita la restitución, hermano. Qué bonito todos los decretos que Dios tiene. Pero este de Saúl es cardíaco, hermano. Y ese Saúl a veces nos manifiesta a nosotros. Por eso es que hay que enterrarlo. Porque, mire, no dice la Biblia que al hombre viejo hay que matarlo, pues. Hay un hermano que no venía a la iglesia porque habían dicho que al hombre viejo había que matarlo y él se sintió aludido, ¿verdad? Por eso no entraba. Van a matar ahí los hermanos. Entonces, no, es el hombre viejo que llevamos adentro. Porque a veces, hermanos, se nos manifiesta el hombre viejo. Como decía el anuncio de una serie de televisión de hace 20 años, la bestia que todos llevamos dentro, decía. Imagínense, pero es que a veces, o no se le manifiesta. Ramiro predicaba algo de eso el miércoles, se tocó. De que a veces a la gente se le sale un 6 por ahí, otro 6 por ahí. Y cuando a veces hay un encontronazo, hermano. Y que tremendo, ¿verdad? Entonces, mire, Saúl tenía varias cosas. Una era que era bravo y no medía. No medía, hermano. Cuando se enojaba, no calculaba. Él, aquí, el como así rapidito, su hijo, él quiere matar a David. Y su hijo le dice, pero ¿por qué? ¿Qué hizo, pues? Antes vos también, le dice, y le tira la lanza. O sea, no se le podía decir nada. Porque ya iba el cuentazo, hermano. No medía. Sus reacciones eran demasiadas. Y a veces esas cosas nos acostumbramos y nos da risa. Pero en el momento debe ser difícil que su papá le lance una lanza. Y no para, como dice el apóstol, la chancleta voladora, eso solo para calmarlo, sino era para matarlo. No para, mire, una vez teníamos un hermano de un amigo que siempre cuando comía sopa le salía algo. Ese sí, siempre había un pelo en la sopa. O le salían piedras. O le salían pelos. Siempre le salía algo y siempre agregaba. Y el papá era así. Y una vez le salió. Y solo dijo, a la gran aquí. Y le agarró la cabeza y se la metió en el plato de la sopa y lo levantó. Y le dijo, y ahora te la comes. Y todos, en ese momento, todos callados, ¿verdad? Algunos con una risa escondida para molestarlo después, pero en el momento todos callados y él con el fideíto por aquí y comiendo, ¿verdad? Pero qué dolor pudo haber sentido delante de extraños y delante de la familia y todo, y de plano todos se ríen, pero en ese momento no creo que alguien se haya reído, menos él. Entonces mire, Saúl no le atina. Entonces hay que dejar que enterrar a Saúl. Usted, yo sé que no es así, son para los que van a venir en el otro culto. Usted jamás se le manifiesta así la... Jamás. Eso sí, hermano. Ahí le voy a decir unas características de Saúl. Que Saúl cambiaba así de carácter. Era bipolar o trifoliar como... Pero cuando le convenía... Hermano, no cambiamos a veces de carácter cuando nos conviene. Ahí está usted alegando y que no sé qué, y saliendo tal vez de la iglesia alegándole a su esposa, a sus hijos y que no sé qué, que no sé, así le hace la mano. Y en eso usted mira que viene el pastor y el no sé quién y usted, te bendijo en el nombre de Jesús. Y aleluya, padre. Y le cambió, ¿eh? Se pasó de un polo a otro. Cuando nos conviene. Entonces hay que enterrar a Saúl. Hay que enterrar a Saúl, hermano. Y nos pasa. Mira, a nosotros nos pasa. A vos te pasa, Pedrito. A vos y a mí nos pasa, ¿verdad? A vos te ha pasado más tiempo porque sos más grande que yo. No mucho, ¿ah? No mucho. Es para que no se me duerma. Entonces, mire, una vez iba con mi esposa, íbamos a parquearnos a un lugar, íbamos a comprar un pastel. Y entonces yo iba a parquear y daba un carro la vuelta, se mete donde yo me iba a parquear. Dije, mira,
mira, este no sabe manejar. Este sabe, esta esposa sabe, ¿verdad? Los hijos saben también cómo las esposas alegan cuando alguien no maneja ahí. Todo el que es copiloto sabe cómo es el que maneja. Y alegó. Y todavía, pa, cierra. Y cuando mira, se ríe. Y entra. Ah, y todavía se ríe, ¿no? Ojalá, le digo que no. Ojalá que no va a entrar al mismo lugar que nosotros. Cabal. Y entramos al lugar y toda la cosa. Y se mete antes que yo a pedirle a la señorita. Entonces ya, ahí sí ya. La bestia que todos llegamos dentro. A un seis, otro seis. Y el otro seis tratando de salir, ¿va? Y se voltea. Y yo me le quedo viendo. Hermano, ¿qué tal? Hermano Willy, ¿qué tal está? Entonces yo así, hermano, ¿qué tal, hombre? Dígame quién le enseñó a parquearse, hermanito, nada más. Porque... Y le cambia uno el polo. El polo. Después el mismo hermano me ayudó en unas cosas que yo tenía que hacer como a los meses. Me lo encontré en un lugar que tenía que... Me tenía que dar una autorización de X, Y cosa. Y él me lo dio. Si le alego, no me da nada y tampoco, ¿eh? Pero hermano amado, Saúl tiene que quedar enterrado. Vamos rapidito, porque no es de Saúl de quien yo le quiero hablar. Y Saúl dijo: yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David: por segunda vez tú serás mi yerno. Mira, este era tramposo. Le gustaba poner lazos. Él lo que quería una alianza. Pero él le puso a su hija ahí para agarrarlo. Le gustaba manipular, pues. Le gustaba manipular las cosas, manipular a la gente. Ahora le pongo esto a este por acá para que sea mi yerno. Ya siendo mi yerno no me va a hacer mates porque yo voy a ser su autoridad. Entre mi esposa y yo lo vamos a tener sojuzgado, hijo. Su esposa, o sea, su hija y él lo vamos a tener sojuzgado. Pero hermano, no podemos manipular. No podemos manipular. Mira, hoy en día se enseña a manipular. Se enseña a manipular. El arte de la guerra. El arte de la guerra. Es un libro de manipulación. De cómo manejar las vidas, cómo hacer tal cosa. Lo leen todos los administradores de empresas. Pero es cómo manipular. Cómo hacer para que los que el fin justifique los medios de lo que vamos a obtener. Entonces no podemos hacer eso, hermano. No podemos, sigamos adelante. Y cantaban las mujeres y danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. ¿Sabe qué otro problema? Era que se ponía, le afectaba eso, le afectaba que alguien tuviera algo mejor. Y es que a veces afecta, hermano. A veces, ¿cómo afecta? Mira, a veces le pueden decir: hermano, es que fulanito cómo canta de bonito, ¿verdad? Ah, fulanito, la fulanita, cuando canta, se lo pueden decir a los demás de alabanza, ¿verdad? ¿Cómo, fulanito, cómo es cuando canta? O como le dijeron a una hermana, cuando, hermana, mire, cuando usted canta, yo lloro amargamente. Entonces, y el otro, ah, sí, ¿verdad? Sí, sí, un poquito desafinado, ¿verdad? Pero sí, le va bien. Yo una vez le dije a una hermana, sí, estábamos en un lugar, una boda, y cantó una hermanita ahí, y la hermana también cantaba. Le dije: ala, qué bonito canta la hermana, porque andaba bien bonito. Sí, sí, si educara su voz, le iría un poquito mejor. Y usted sabe que a veces yo tengo que ministrar, porque a veces no me quedo callado. Entonces le dije: pues si canta mejor que vos. No, se lo dije, lo pensé. Pero lo pensé. Pero a veces, ahora ya no con los hermanos, nosotros los predicadores, hermano. Y nos decía: que hermano fulanito, cómo predica de bonito, hermano. Ah, es que la gloria cae, hermano. ¿Cuándo lo van a poner a ese hermano? No sé. ¿Y hoy quién predica? Usted. Ah, eso. Esto le puede afectar a uno, hermano. Y si le va mejor a alguien, de plano que le va a ir mejor. Primero Dios, que le va mejor que a uno, hermano. Si es que mire, nosotros no nos podemos comparar. Ya lo dijo el sabio Corito, ¿verdad? Con nadie me compares. Pero, no, mire, si usted se compara, yo nos comparamos con alguien, lo vamos a querer imitar. Y cuando uno imita a alguien, uno cae mal. Porque no es uno. No es uno, hermano. Si cada uno de nosotros tenemos lo que tenemos que hacer,
A lo que venimos, que hay personas que hacen las cosas mejores que uno, es cierto. Yo le digo a usted, hermano, hay un montón de gente que hace mejor lo que usted hace. Mejor, mucho mejor. Pero a usted lo pusieron a hacerlo. Mire, yo creo que hay mucha gente que puede ser un mejor pastor en el colegio que nosotros, ¿verdad? Hay un montón, hermano, de parejas que puede ser mucho mejor el trabajo. Pero a nosotros nos pusieron. Entonces, lo tenemos que hacer bien a lo nuestro, pero no podemos, como que empieza la envidia. Este hombre le agarró la envidia, ¿no? Porque no soportó que alguien estuviera obteniendo más triunfos. Que fulano predica mejor, pero se le va la unción de vez en cuando, ¿verdad? Como que no domina el texto, al contexto, y que no sé. Y uno le puede encontrar, mire, miles de problemas a algo. ¿Por qué no decir, si se predica, está bonito, hace las cosas mejor que yo, dibuja mejor que yo, canta mejor que yo, hace un montón de cosas, no come mejor que yo, pero sí hace las cosas mejor que yo? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? No hay problema. Entonces Saúl se tiene que, pero ¿cómo nos cuesta? Entonces Saúl hay que enterrarlo. A Saúl hay que enterrarlo, porque entonces Dios va a hacer cosas maravillosas. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, clavaré a David en la pared, pero David lo evadió dos veces. El problema era que hacía unos capítulos le decía a David que era su hijo, que lo iba a querer siempre, que lo iba a proteger, y aquí ya lo está. Entonces hay cosas que, como le decía, a veces decimos una cosa, a veces decimos otra. Nuestra forma de pensar cambia, somos a veces muy volubles. Saúl tiene que morir. Dice acá, también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de... cuando sale Goliat, a esto yo lo llamo yo el síndrome de Saúl. Mire, Saúl antes quería matar a David, pero aquí le tuvo miedo a Goliat. Y es que a veces, hermanos, somos tremendos con aquellos que podemos ser tremendos, y somos unos miches así al instante. Hace un tiempo estaba en un lugar, un restaurante. Estar en el lugar y en el momento preciso para darse las cuentas, uno cuenta de las cosas, no es que uno sea chute, sino que uno está ahí. Entonces había una persona en un restaurante, estaba comiendo, y entonces llamó al mesero. Él dijo, mira, vení para acá. Y llegó, sí señor, ¿qué le puedo servir? Esta comida no está igual que antes. El sabor no me gusta, le dijo. Y pero ¿cuál es el problema, señor? No sé. Está fea, no es lo de siempre, esto está no sé qué, pero le habló así de una forma, primero tratándolo de voz, y tratándolo mal, y le dijo un montón de cosas. Se envalentonó, y el muchacho ahí, pero perdone, se lo cambio, no, váyase aquí. Y se fue de ahí, pero le fue a hablar al gerente. Entonces llegó el gerente, y le preguntó lo mismo, solo que con un acento extranjero. Y igual lo trató de vos, por el acento extranjero, ¿eh? Y le dijo, ¿y qué pasó? ¿Cuál es tu problema? Le dijo. Y se le quedó, ¿ninguno? No, nada. Sí tiene de malo la comida. Pero se lo estaba preguntando porque así hablan esos cuates, pues. ¿Qué tiene de malo? ¿Tienes algún problema? No, y se la empezó a comer. No. No tengo ningún problema. Entonces a veces somos como Saúl, con David ahí vamos, con Jonatán, pero sale Goliat, ay Dios mío, está grandote. Entonces eso es algo que tiene que morir, es una de las cosas que tiene que morir en nosotros, cómo somos. Mira, a mí me pasa a veces en el colegio, a veces me pasa así como lo del papá que le digo que está alegando, y miro que hay un papá, padre de familia ahí, mero alterado, y entra uno y dice, no, pastor, ¿cómo está? No, aquí platicando con el maestro, que sí, que no. Y el maestro todo pálido estaba ahí. Va, pues ya lo arregló, ya lo arreglamos. Ya, bueno, Dios, pues. Y le digo al maestro, ¿qué pasó? Ay, gracias a Dios que vino, y por poco me mata. Pero cuando estaba ahí, entonces a veces nos pasa. Ese Saúl tiene que ser enterrado. Vamos a dejar este para otro día. Y dice, se levantó David y se fue al desierto de Parán,
Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3.000 ovejas, 1.000 cabras, era Nabal. A este hombre, el rey le mandó 10 jóvenes para pedirle algo. Y ahorita ya vimos cómo Dios bendice. Aquí el rey está pidiendo algo específico: dinero, provisión, específicamente. Aquí ya a mucha gente no le gusta. Y es que una de las cosas que tiene el rey quiere que nosotros cedamos es en la cuestión económica, ¿no? No solo con el diezmo, porque este es un mensaje que él le puso a Nabal. Le mandó 10 jóvenes y le dijo, envió 10 jóvenes y le dijo: subid a Carmel y a Nabal y saludadlo en mi nombre. Y decirle así: sea paz a ti, paz a tu familia y paz a todos los que tienes. Pregunta a tus criados, ellos te dirán. Y aquí le dice que tus criados te digan cuánto los hemos cuidado. Y hoy que estás en bonanza, esquilando, te vengo a pedir. Te vengo a pedir que me des. Hermano. Y el hombre dice: yo no le voy a dar nada. Yo no le voy a dar nada. Entonces no entendió el mensaje de los 10 jóvenes, que es el diezmo. No entendió el mensaje. Y me llamaba mucho la atención lo que decía el hermano Raimundo hoy. A veces por temor a perder el dinero uno no suelta nada. Y entonces este hombre dice: no, yo no le voy a dar. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David. Dijo: ¿quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua, la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé ni de dónde son? No les voy a dar nada. Entonces se van. Pero el deseo del rey era: dame. Ahorita que estás esquilando, dame. Con una bendición, allá pasa tu vida, allá pasa tu familia, dame. Y entonces a veces, hermano, la cuestión del dinero, ¿cómo cuesta? A veces, sí, la gente, y aquí ya no le estoy hablando. Bueno, ¿sabe cuál es el problema? Que ahorita hay una potestad de pobreza. En el cambio de oficialidad que hubo allá en Italia, en Roma, pues ahí hay una potestad. Lo primero que dicen: una iglesia pobre para gente pobre. Y entonces eso es el evangelio de la pobreza. Ahí está el otro extremo, que es el evangelio de la prosperidad, de la pseudo prosperidad. Pero hay un evangelio, y entonces se va a atacar mucho la cuestión del dinero. Estaba viendo en un anuncio que me mandaron por internet, que decía El Diezmo, un libro, se llama El Diezmo, una investigación sin sesgos doctrinales. Ay, qué interesante, porque si no tiene sesgos doctrinales, como que no se va a ir a ninguna de los extremos, tal vez. Y me puse a ver el anuncio, en eso estaba eso es lo que decía el anuncio, pero estaba el libro a la par y lo agrandé. Y ya cuando o sea, te miraba la portada más grande, abajo decía El Diezmo, la gran estafa. Entonces dije: ah, ¿cómo que sin sesgos doctrinales? ¿Eso es un sesgo doctrinal? ¿Eso es evangelio de la pobreza? ¿Eso es voto de pobreza? Entonces, hay un ataque contra esto. Entonces, ¿cómo va a ser posible, dice Nabal, el insensato, que yo dé, que yo vaya a dar? Pero esto no solo se reduce o se circunscribe al diezmo, sino a todo a veces. Cuando uno tiene que pagar algo y alega, pero ¿cómo cuesta que suelte esos 10 pesos? Y hace clavo por 10 pesos. ¿Dónde está mi factura? Hace uno clavo. Y por otro lado le vuelan a uno el dinero. Mire, ¿sabe cómo es esto? Así como cuando usted va al mercado, usted va al mercado. Sí, pura la patita, al mercado, a comprar las cosas del mandado. A veces se alegan por 50 centavos. ¿Tanto? 11, 10, dámelo. No, 11, no, 10, dámelo. Es un quetzal, hermano. Antes voy a ir a otro lado, y va a otro lado, y va aquí a 12. Allá me lo dieron a 10. Y va a otro lugar donde ni le preguntan y le cobran un montón. Va a comer a un restaurante y cuando ve, gastó tanto, más el 10% de una vez ahí. Y ahí no dice nada.
Pero hay gente que sí le cuesta soltar un poquito la cuestión del dinero, hermano. Sí, a veces alegan por un montón de cosas. Pero Saúl tiene que morir hoy. Así como dijimos que haya decreto de prosperidad, de restitución, todo lo que recibimos hoy, hoy también tiene que morir Saúl. Si suben los hermanos de la alabanza, antes que el hermano Willy lo suba. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado los que están en el desierto. Mire la respuesta que le da David a Nabal. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Él me ha vuelto mal por bien. Pues una de las cosas que quiere el rey es que volvamos bien por bien, no mal por bien. Han cuidado, cuidaron las ovejas, él quería algo. Entonces no podemos devolver mal por bien. David había cuidado. Mira, hermano, y aquí podemos pensar en quién ha cuidado de ti, en que no devuelvas mal por bien. No devuelvas mal por bien. Oh, este es otro deseo del rey. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina. Deseo el rey es cubrir, es que estemos bajo cobertura. Pero esta mañana yo quisiera que usted cierre sus ojos y meditemos en lo que la palabra nos ha hablado hoy. Este es un tiempo en el cual el rey está buscando los decretos que se habían dado para tu vida y para la mía, y que a partir de hoy se pueden empezar a cumplir. Este es un tiempo en el cual puede empezar la restitución de nuestras vidas. Este es el tiempo en el cual puede haber restauración. Y no importa cómo esté nuestra situación hoy, Dios ha decretado que seamos restaurados o reconstruidos. Si hay alguien que no conoce al Señor hoy y que quiere venir acá a aceptarlo a Él en su corazón, venga. Si hay alguien que sabe que necesita restauración en su vida, y el inicio de la restauración es conocer a Cristo de la gloria para que Él lo restaure. La familia Chinchilla que quiere cobertura, si puede pasar por acá, los bebés que van a presentar, Miriam Herrera y Jennifer Herrera, que quieren cobertura, vénganse para acá. Mientras tanto, todo lo que hemos meditado hoy, podemos tomarlo en nuestro corazón. El que Saúl deje de ser en nuestra vida, lo enterremos y podamos recibir bendiciones. Que se terminen esos problemas de carácter, esas explosiones de carácter que a veces nos afectan. Y todo eso, poder decirle, Señor, necesito conocer tus deseos y que se cumplan. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te necesitamos. Te necesitamos. Te necesitamos, extendemos cobertura sobre la familia Chinchilla, sobre la familia Herrera, en el nombre poderoso de Jesús. Extendemos el manto apostólico, profético, evangelístico, magistral y pastoral, hermana Elizabeth Mancilla y Jimena. Los bendecimos en el nombre de Jesús, bendecimos a los bebés, en el nombre de Jesús, bendecimos a los bebés que han sido presentados hoy. En el nombre poderoso de Jesús, la gente que está aceptando a Cristo. Pero hoy, en el nombre poderoso de Jesús, todos los que estamos acá, te pedimos, Señor, el oportuno socorro para que podamos obtener la restitución, obtener la restauración, que las cosas viejas pasen. Que Saúl pueda quedar sin fuerza en nuestra vida y enterrarlo y poder avanzar para que venga la bendición y la prosperidad para nuestra vida.
Señor, venimos delante de ti confesando nuestra situación, diciéndote, Padre, ayúdame, ayúdame. Yo te vengo hablando a ti hoy en el nombre de Jesús, diciéndote, este es el día que Jehová ha determinado para empezar un nuevo tiempo. Toma la decisión de dejar las cosas en la tumba y camina, y camina, y camina. Sigue adelante. Tu vida no ha llegado al final. Este no es el último día de tu vida, sino el primero de muchos, de mucha bendición. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Yo te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Yo te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Proclamo una bendición como una delegación apostólica en la cual estoy. En el nombre de Jesús proclamo una bendición para este pueblo, donde se abren puertas de bendición, puertas de restitución, puertas de alegría, puertas de gozo, puertas de lluvia. En el nombre poderoso de Jesús, camina. Camina hacia adelante en el nombre poderoso de Jesús. Recibe bendición hoy. Para orar, tenemos bastantes peticiones por trabajo, por enfermedad, por restauración. En el nombre poderoso de Jesús, levante sus manos, hermano. No se retire todavía, sino acompáñenos para la necesidad que tiene el pueblo de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, ponemos delante de ti estas peticiones, Señor. Te pedimos, Señor, que tú trabajes, que tú envíes, Señor, tu provisión, Señor. Que envíe, Señor, tus ministros, Señor, a cada lugar, Señor. Que tú respondas estas peticiones, Señor. Sabemos que tú ya las conoces, pero las ponemos delante de ti, Padre, para que tú obres y hagas, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por responder estas peticiones, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias por este servicio, Señor. Gracias, papito lindo. Llévanos, Señor, con paz y con bendición a nuestras casas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Vamos a dar unos anuncios. Tenemos servidores. Afuera hay una mesa de información para los que quieran participar. Tenemos también el departamento de servidoras Ruth. Le hace la cordial invitación a las hermanas que tienen el sentir en su corazón de servir en este departamento. Más información afuera de la iglesia. Y también se solicita una persona que tenga un microbús que viva en la zona 5 para trabajar en el colegio. Informa José Hernández. Aquí tenemos el número 5206-5778 y se puede acercar aquí con nosotros. Que el Señor les bendiga.